Algunos autores consideran que la región del desierto se extiende desde el límite norte o línea de la Concordia hasta el río Elqui en la región de Coquimbo, representando así la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque su límite oeste es la costa oceánica, principalmente constituye un desierto interior, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la cordillera de la costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la cordillera de los Andes. La subregión del desierto florido se extiende desde el norte de La Serena hasta el valle del río Copiapó, y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies anuales que participan en su composición. Es en la primavera de años lluviosos que podemos asistir a un espectáculo prodigioso. Las tierras yermas y aparentemente estériles se ven cubiertas por los arbustos que reverdecen con la ayuda generosa del agua, la cual también parece crear mantos de flores multicolores. Estamos en presencia del despertar del famoso desierto florido.
deberíamos comprender que estamos en presencia de un fenómeno en el cual el equilibrio y la fragilidad son los dos principios claves que no deben alterarse si queremos que se mantenga en el tiempo. Ya existe una amenaza latente y cada vez más cierta con el cambio climático que altera cada vez más las temperaturas y los ciclos de precipitaciones que afectará la vida en el desierto florido, como para que nosotros, además, continuemos con nuestras malas costumbres de contaminar y destruir su suelo, destruir sus flores y sus animales, contaminar su atmósfera con el humo de nuestras termoeléctricas. Debemos reaccionar y sentirnos bendecidos de poder disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Deberíamos sentirnos parte de él y protegerlo como nuestra vida. Proteger a sus humildes habitantes y con actitud decidida e inteligente, luchar para que se tomen medidas que impidan los impactos negativos y para que se fomente el conocimiento de este bello milagro de la naturaleza que nos permite deleitarnos con la belleza que nos hace más humanos y estar más cerca de lo divino.
Nada de lo que hacemos tendría sentido si no cuidamos primero nuestro hábitat y el de todos los seres vivientes. Cuidar y proteger los recursos naturales que aún forman parte del entorno en que vivimos es nuestra responsabilidad. Crear conciencia a todo nivel. Educar, predicar con el ejemplo y denunciar la destrucción y el mal uso de los recursos naturales que nos dan vida.